Hola, fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título, en el video de hoy vamos a estar hablando sobre el contorno de ojo y algunas cositas que hacemos mal a la hora de cuidarlo. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Saben que a mí me gusta, aparte del maquillaje, ¿verdad? Este canal, en lo que abunda, el skincare es importante. Para mí es más importante cuidarme la piel que el maquillaje realmente, porque si no tenemos, como siempre les he dicho, un lienzo bien cuidado, por mucha pintura, mi amor, y capas de pintura, valga la redundancia, que nos apliquemos, no se nos va a ver bien, mi amor, si el lienzo no está bien cuidado. Entonces, hoy vamos a hablar del contorno de ojo. Realmente me voy a poner como el primer ejemplo. Habían cositas que estaba haciendo mal a la hora de cuidarla. Uno siempre se deja llevar por lo que ve en internet, por lo que le ve a las gurú, por lo que le ve, ¿verdad?, a las influencers. Y resulta de que no, mi amor. Uno no se puede dejar llevar por lo que está viendo, sino que hay que investigar y darse cuenta de cuántas cosas estábamos haciendo mal. Así que en el día de hoy, como ustedes pueden ver, yo vengo con mi lienzo totalmente limpio porque me voy a estar aplicando con ustedes lo que es el contorno de ojo y obviamente lo vamos a ir haciendo paso a paso para que ustedes vean cómo se hace y qué no se hace. Así que voy a acercar un poquito más la cámara y empezamos. Bien, y uno de los primeros errores que cometemos a la hora de aplicarnos el contorno de ojo es aplicarlo como último paso o uno de los últimos pasos a la hora de hacernos nuestra rutina de cuidado facial. Y eso es un error. ¿Por qué? Porque digamos que me limpio, me pongo el serum, la crema hidratante y al final digo, bueno, ya me pongo el contorno de ojo. Estamos poniendo un serum y estamos poniendo una crema antes que el contorno de ojo y resulta de que digamos que los componentes que tiene el contorno de ojo son específicos para trabajar el área. Y al tú ponerle ya un serum y una crema hidratante, que no es que no le van a dar beneficios, sí le van a aportar beneficios, pero no todos los beneficios que esta área necesita. Entonces, no debemos poner lo que es el serum o la crema antes del contorno de ojo. El contorno de ojo lo tenemos que poner luego que usted se limpie. Limpia su rostro. Ahora mismo yo tengo el rostro totalmente limpio. Luego de que usted se limpia su rostro, el primer paso, la primera crema, el primer producto que uno debe ponerse es el contorno de ojo. Y así le vas dando chance al área que absorba por completo todos los nutrientes y todos los beneficios que le va a aportar el contorno de ojo que te estés aplicando en ese momento. El segundo error que cometemos, señores, digamos que es hacerlo como muy rápido, no dedicarle tiempo a el área. Tengo que resaltar que esta área del rostro es el área más delicada que tenemos en nuestro rostro. Es donde la piel es muchísimo más finita y también, muy a mi pesar, es el área donde más rápido, señores, se ven los signos de edad. Entonces, a esa área hay que dedicarle tiempo. No es de que corre, ven, pon, me pongo dos cositas ahí y voy corriendo. No, es bueno y es importante para el área tú aplicarte tu contorno y empezarte a dar masajitos, digamos que activar lo que es la circulación en el área, darle su masajito, darle tiempo realmente al área para descongestionarlo, también para que absorba los beneficios y los nutrientes del contorno o la crema que le estemos aplicando en ese momento. El tercer paso, y este, señores, yo soy culpable, es que nos olvidamos del párpado superior. O sea, cuando yo estaba investigando sobre el tema para hablarles a ustedes, dije, el párpado superior. Sí, a veces uno se pone una cosita, pero yo realmente me concentraba en esta área. Ustedes saben, dándole allí para que penetre en las líneas de expresión y sobre todo, obviamente, en la parte inferior, pero se me olvidaba. O sea, a veces yo me hacía como así, como por la cremita que sobraba, vamos a decir, pero se me olvidaba. Y hay que tener una cosa bastante clara. Cuando envejecemos, señores, no es que solamente nos salen líneas de expresión, arruguitas cuando nos reímos o aquí abajo. No, no, no. Cuando envejecemos, todo va cayendo. Entonces, así como cae la piel, también va cayendo la estructura, también va cayendo grasita. Entonces, yo, por ejemplo, que tengo el párpado superior, ¿verdad?, caído, pues se supone que el mío va a tender a caerse así. Entonces, yo tengo sobre todo que cuidar el párpado superior. Y les voy a decir una cosa que no todo el mundo sabe. El párpado superior no es solamente esta zona. El párpado superior, señores, abarca todo es, o sea, bueno, voy a hacerlo así porque se supone que uno es de adentro hacia afuera que hay que cuidar. Y el párpado superior incluye esta zona arriba de las cejas. Porque, señores, cuando movemos los ojos,
Esto es parte del movimiento de los músculos que conforman el contorno de ojo. Entonces hay que cuidarlo todo. También, señores, esto ayuda a lo que es el drenaje y a la circulación del mismo y por ende a la mejora y al cuidado del contorno completo del ojo. Otro error que cometemos, señores, es no masajearlo o no dar los masajes en la dirección correcta. Muchas veces, y esto me incluyo yo al principio, ya no, porque realmente lo aprendí hace bastante tiempo, pero antes de yo estar bastante metida en esto, yo daba los masajes así. Tin, 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 tin. O sea, de afuera para adentro. Y no, los masajes hay que darlos primero con este dedo, que es el dedo anular, es el dedo que ejerce menos fuerza. Entonces, con este dedo tenemos que dar los masajes de adentro hacia afuera, así, de adentro hacia afuera, un momento, de adentro hacia afuera. Entonces debemos ir dando a toquecitos. Esto ayuda a lo que siempre les digo, el drenaje, la activación. Es igual como cuando nos ponemos la crema, es que siempre es así, para ir ayudando a la piel. Nada de hacernos de atrás para adelante, porque ¿verdad? Eso incentiva las arrugas. Entonces, de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera. Pues lo mismo el contorno de ojo. Así a toquecitos para ir ayudando a la circulación, al drenaje. Y ustedes saben, mi amor, para que esa zona se motive y se mantenga flawless y lejos de las arrugas durante el mayor tiempo posible. Otro de los errores es que nos aplicamos mucho producto en la zona. Yo realmente soy culpable de eso. Eso lo aprendí ahora investigando, porque según yo, mientras más producto aplicara, pues iba a tener ahí la piel para absorber y, ¿verdad?, para tener suficiente para ella cuidarse y mantenerse lejos de las arrugas y nada más lejos de la realidad. Porque realmente al usar demasiado producto en el área, lo que podemos ayudar es a la retención de líquidos y también a que aparezcan bolsitas en el área, porque al aplicarnos mucho, pues digamos que la zona no tiene como para respirar y lo que va haciendo es acumulando líquido. Por ende, la medida justa para ambos párpados es como del tamaño de un guisante. Eso es suficiente para hacernos o para cuidarnos lo que es el contorno de ojos. Y el último error que les quería comentar, señores, es que muchas veces no sabemos cómo diferenciar cuál contorno de ojo debemos aplicarnos en el día o cuál contorno de ojo debemos aplicarnos en la noche. No es recomendable aplicarse el mismo contorno tanto de día como de noche. Por ejemplo, yo de día me estoy aplicando este, que es de Este es de Pharmacy, este es el Cherry Up. Este a mí me gusta porque contiene vitamina C, aparte de nutrientes, minerales, hidratación y etc. Contiene vitamina C y la vitamina C es bueno ponérsela en el día. Entonces yo este es el que me estoy aplicando en el día. En la noche me estoy aplicando uno que sea un poco más denso, que trabaje mucho más profundo, porque las necesidades de nuestra piel no son las mismas ni de día ni de noche. Porque también puede ocurrir otra cosa: los ingredientes de los productos que nos aplicamos de noche pueden arruinar lo que es el maquillaje. Entonces imagínate tú que tú te pones un contorno de ojo súper denso, que sea para trabajar profundamente en la piel, y te apliques maquillaje. No sepas que ese contorno es como para eso. Te aplicas el maquillaje, mi amor, y terminas tú con el rostro quizás lleno de arruguitas, quizás el maquillaje se te hace bolita, se te craquea. Entonces hay que tener bien claro cuál es el producto que te puedes aplicar de día y cuál es el producto que te tienes que aplicar en la noche. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció. Estos son algunos de los errores, señores, que como yo les digo, yo también he cometido muchos de esos errores. Cuéntenme qué les pareció. ¿Ustedes han cometido alguno de esos errores o se los sabían todos y yo era la única que andaba por allí perdida? Manitas arriba si les gustó este video. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Para qué? Para que así nuestra familia siga creciendo. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da clic y se suscribe. También al lado es una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.